¿Cómo están? Soy Alessandro, Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 277. Gracias por dar este botón de play, ya, se descarga, ya sea descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com. También gracias si nos escuchan una semana anticipada a la gente que nos sigue en Patreon. Y estamos aquí para comentar otro de los programas o de los eventos especiales que están dentro de las Monday Night Wars, así como vamos revisando todas las semanas en Monday Night. Y en esta ocasión se trata de otro In Your House en camino hacia Survivor Series y un evento bastante. bastante pobre, ¿no? en lo que presentó. Vamos a hablar ahora paso a paso de lo que hubo en la cartelera, que no es mucho. Un par de cosas por ahí, tal vez rescatables, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dejó este show que tenía anunciado en el main event? La defensa de Diesel contra British Bulldog. Y para hablar acerca de todo esto está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexandro? Exactamente como tú lo dices, primero agradecer a los que nos escuchan por adelantado en Patreon y si nos están escuchando en forma gratuita en cualquiera de nuestras plataformas, pues están más que invitados a seguirnos en Patreon. Esto nos ayuda pues a mantener el portal de arpastelona.com, también el almacenamiento de todos los audios, y pueden disfrutar de lo que serían los programas de Monday Night y de Florida Vice. Y en el caso de Monday Night, pues si ya teníamos... Eh, yo yo no, no, no sé si es, eh, tenía interés, pero definitivamente estaba reconociendo que wwf estaba construyendo bien el camino para este show, a pesar de que era uno de, de transición, no, camino a Survivor Series, que, que es claramente el gran show que te quieren vender, pero ah, este show me dejó demasiado que desear, me dejó todo que desear. O sea, creo que me ofreció tan poco que, vaya, es, es, hasta, es, hasta, es hasta un poco triste, ¿no? El hecho de que, eh, obviamente, tenemos la idea de que es un show... De transición, es una parada obligatoria, digamos, pero no pensé que fuese tan obligatorio la parada. Sí, sí. Y en parte es porque se cae el combate de Shawn Michaels, ¿no? Y eso te mueve un poco la cartelera. Pero igual, o sea, yo, yo cuando anunciaron que Shawn Michaels no iba a estar y anunciaron que Razor Ramón iba a ser el reemplazo en el combate con Dean Douglas, dije, ah, entonces eso mueve el combate del título de parejas, ¿no? Pero al final no. Eh, Razor luchó dos veces. Pero aún así. Siento que el show, bueno, se sintió algo vacío, algo falto de, de emociones, ¿no? Y los combates también no fueron buenos, así que bueno Vamos a ir paso a paso a ver ahora qué nos dejó Este In Your House desde de Winnipeg, Manitoba, Canadá Empezamos con Joanie Wilson cantando el himno de Canadá Y luego Gorilla Monsoon anuncia que Shawn Michaels tiene una conmoción cerebral Algo que nunca dirían en un show actual de WWE Así que no podrá competir y dice que John va a entregar el título intercontinental. Gorilla se lo va a entregar a Dean Douglas. Y luego Douglas deberá defender el título ante Razor Ramón esta misma noche. Y la pregunta que yo me hago lo primero es: ¿por qué hay que entregarle el título a Dean Douglas? ¿no? ¿Por, qué, o, ¿Por qué se lo ha ganado? ¿No, se lo pueden, ¿No lo pueden dejar vacante y hacer que el que gane el combate entre él y Razor sea el campeón? Eso es una excelente pregunta. Y francamente. Bueno, lo que se cuenta. Eh, bueno, hay, hay muchas versiones de, de las mismas historias, esto ya lo sabemos, pero lo que se cuenta, el rumor el, el más sonado es que esto sucedió porque Shawn Michaels no quería perder el título y se tenía planeado precisamente que Shawn Michaels perdiera el título. Y claro, perdía el título porque luego más adelante pues, estaría arrebatando por el campeonato mundial. Ya sabemos que el, este próximo WrestleMania que hablaremos será el de el Iron Man match entre Bret Hart y Shawn Michaels eh, y para ello tenía que perder el título intercontinental y allí se haría la realidad evidentemente entre el Razor Ramón y, y Shane Douglas eh, yo, mira si yo tuviese que adivinar, yo creo que hicieron esto sin ningún digamos motivo específico, simplemente dijeron ah, bueno, pues le damos el título a, a Douglas y ya está eh, pero eh, yo personalmente Considero más ofensivo el hecho de que, o sea, más, o sea, ponte los zapatos de Douglas, ¿no? O sea, ya hemos hablado de que eh, le hace mucho este comentario de no, me, me jugaron mal en WWF, me jugaron mal en WCW, me jugaron mal en tal empresa. Pero siendo justos, yo creo que poniéndome sus zapatos, es más ofensivo para mí el hecho de que me den un título porque una persona no quiso perderlo contra mí y esa misma noche me lo quiten a que nunca me den el, el título, ¿sabes? O sea, me parece un poco más ofensivo porque es como decir, como decir, sí, bueno, te damos esto, pero de inmediato lo pierdes, ¿sabes? O sea, es como, prefiero no, no tenerlo en absoluto que, que hacer algo así. Y eh, sé que en el libro de récord siempre va a estar mi nombre, todo lo que tú quieras, pero vaya, ella es una cuestión, digamos un poco personal, en verdad a mí me parece un, más ofensivo eso y no sé necesariamente si esa fue la, la que la, la idea se pichó con esa intención, eh, pero comprendo las molestias de Douglas en este caso y sí, bueno, Shawn Michaels siendo un Shawn Michaels, además que la persona que reta a Douglas es Razor Ramón, Scott Hall, un amigo de Shawn Michaels y... Viendo además lo que sería el combate de Sean, de Sean de Michaels, no, perdón, de, de Razor Ramón y de One, Two, Three, Kid, te darías cuenta que todo este show fue vaya, el show de Sean Michaels, ¿sabes? O sea, sí, eh, mucho, o sea, te digo, de, de nuevo me repito, mucho que desear, me, me dejó esto. Y lo de Douglas, no sé cómo, cómo lo ves tú yo, igual, ¿qué, qué preferirías tú? Que te den el título y luego lo pierdas o que nunca te den el título. Pues, o sea, ten en cuenta que a ti te están prometiendo que, valo, que lo vas a ganar, ¿sabes? Claro, no, pero si va a pasar esto, prefiero que no me den el título, ¿no? Porque es peor que, haber, peor que no tenerlo, peor que no haberlo ganado, es ganarlo y perderlo en el mismo día, ¿no? Y encima por una cosa técnica, que ni siquiera es como que lo hayas ganado tú, de una manera en la que puedas presumir de haberlo ganado, ¿no? ¿Y, y lo pierdes contra alguien que tuvo dos luchas en la misma noche? Ajá, no, claro, claro. Y aparte, ahora vamos a hablar del combate, pero es que Douglas no tiene ofensiva casi en, en la lucha. Pero, pero bueno. Um, vayamos al primer combate de la noche, que es Fatu contra Hunter Herms Hemsley. Muestran que Hunter le estuvo rociando perfume a Fatu en Superstars. Hunter en el ring vuelve a rociarle perfume y Fatu se enoja. Hunter lanza a Fatu de cabeza en la esquina, lo cual no funciona. Y Fatú se pone a bailar. La cabeza de Fatú queda atrapada entre las cuerdas en un momento y Hunter aprovecha para atacar. Hunter aplica un pile driver, domina. Fatú hace el comeback. Hunter le aplica un DDT, pero no funciona en la cabeza de Fatú. Fatú salta en cabezazo desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Hunter evita el Samoan Splash y aplica el pedigree para llevarse la victoria. Es eh, Una lucha bastante. Básica, digamos, eh, obviamente son personajes contrapuestos. Había algo de historia, aunque sea mínima. No sé si necesariamente un gran opener, pero para esta época a esta gente claramente no le interesaban los openers. <laughs> Así que eh, fue lo que es. No no disfruté para nada del spot de las cuerdas de Fatu. Es un spot que se le ha visto bastante en el pasado a Mick Foley. Y eso es, un, es, o sea, es, es terrible, o sea, es como, de ¿por qué harías eso? Pero sí, o sea, muy mal. No, no, me, no, es, no es bonito de ver <laughs> ese, ese spot de del, la persona atorada con el cuello en las cuerdas. No es nada bonito de ver, eh, sobre todo teniendo en mente ¿no? varios accidentes y cosas que han ocurrido. Eh, si tuviese que darle algo positivo, es el hecho de que, pues. Hunter pues trabajó bien el hecho de que estaba lastimando el cuello de, de Fatu y eso lo hizo un combate diferente al resto porque normalmente estamos acostumbrados no ah bueno están lastimando una pierna un brazo una rodilla un, y no sé pero el, el cuello no es algo que se vea tan seguido pero hay una razón por ello no porque cuando haces eso la, la persona que está vendiendo el daño se está comprometiendo a no tomar casi ofensiva y Fatu en efecto no tomó casi ofensiva aquí pero Sí, eh, fue lo que es, no, no hay mucho que decir, Hunter se lleva la victoria, claramente es alguien al cual están apostando y Fatu, pues ya yo había mencionado en la pasada edición de Monday Night que me gusta el concepto de, de su personaje y cómo lo presentan y todo, pero pues claramente en contra de Hunter iba a tener un preferido. Sí, y a pesar de que Hunter está todavía lejos de ser todo el luchador que sabemos que va a llegar a ser, ¿no? Y eh, aún está... No, no a ese nivel, ¿no? Y todavía tiene que crecer mucho más, pero ya puedes notar en combates como este esos detalles que luego reconoces de Triple H, ¿no? El selling, algunos movimientos que hace en el ring y se va viendo bien, así que creo que... Es un combate que estuvo bien, fue sencillo, estuvo simple, así que no fue un combate ofensivo, como opener para este show me pareció que estuvo bien. Luego tenemos a Jerry Lawler entrevistando a Hunter. Le dice que ha sido la victoria más impresionante que ha visto en su vida. Hunter hace una promo con un acento forzado. Casi ni se escucha lo que dice. Y aparece Henry O. Godwin para amenazar a Hunter con lanzarle encima la cubeta que trae. Hunter se va corriendo, así que hay hype. Parece próximo enfrentamiento, seguramente, que habrá entre Hunter Hensley <laughs> y Henry O. Godwin. Y yo no sé si. ¿Ese será el, el combate que hablaron en NST? Porque en NST cuando trajeron el concepto de In Your House de vuelta, habían mencionado de que Hunter y, y Henry eh, O'Gowen habían tenido un combate allí con, con un corral de cerdos. Entonces, hey, tal vez vamos a ver ese, ese clásico, Alexander. No, vamos a revivir uno de los grandes momentos en la carrera de Triple H. Uh -huh. Cuando lo mencioné, yo pensé que hablaba del In your House número uno, porque como era el primer In your House de NXT, de NXT, me parece que sacaban combates del primer Injured House, tal vez, ¿no? Pero no estoy seguro si será este. Ahora mismo lo estoy buscando. Estoy en, en nuestra página tan querida, ¿no? Eh, Cage Match. Para ver qué, qué combate habrá tenido Triple H con Henry O. Godwin. ¿En qué In your House? A ver. Mira, yo te puedo, yo te puedo dar la, la respuesta. Fue en el In Your House 5. Oh, oh, oh. En diciembre. Todavía nos falta algo de camino para llegar a ese In Your House. Ah, sí, tienes razón. Acá lo acabo de ver. Y lo que vi fue que tienen un combate en Super Series, en equipos opuestos, ¿no? Pero recién veo, sí, ya llegué aquí, en el In Your House 5. Así que todavía nos falta. Pero bueno, ya vamos a llegar entonces a ese clásico, o sea, no Nos falta mucho para otro In Your House, que bueno, luego de este, pues. ¿Cuánto cariño le podemos tener a un Ninja House, no? Doug Hendricks entrevista a British Bulldog y Jim Cornette. Recuerdan cómo Bulldog traicionó a Diesel, cómo lo cubrió en Raw. Bulldog dice que vencerá a Diesel otra vez. Combate por el título de parejas de WWF, los Smoking Guns, contra Razor Ramón y 123 Kid. Razor y Kid hacen una promo en backstage, vistiendo del mismo color. Dicen que ya dejaron sus problemas atrás y ahora son un equipo. Razor y Kit en el ring hacen lo de ofrecer la mano, pero luego pasan la mano por la cabeza, ¿no? Luego Razor es el tipo más over del combate. La gente se emociona cuando Kit le da el tag, corean su nombre. Kit le baja la cuerda a Bart, que cae aparatosamente afuera del ring. Dominan a Bart. Razor le lanza encima a Kit en un Fallaway Slam. Se ve a Dean Douglas observando el combate en backstage, tomando notas. Billy hace el comeback. Los campeones dominan a Kit. Hay un spot en el que Billy y Kit se quedan tendidos en la lona. Bart aprovecha que el referee se distrae con Razor para poner a Billy en cobertura sobre Kit. Luego el referee se distrae con Bart, así que Razor entra, les da la vuelta y pone a Kit encima. Y la gente se cree mucho ese falso final, cuando al final es cuenta de dos y la gente se levanta pensando que iba a ganar. Razor hace el comeback, le aplica el Razor's Edge a Billy, pero en lugar de cubrir le hace caso a Kit, que quiere el tag. Kit entra a cubrir. Pero Billy le da vuelta, eh, así en Crucifix, y se lleva la cuenta de tres, así que retienen los Smoking Guns, a pesar de que estaban claramente derrotados ya, pero por un error de Razor y Kit, pues pierden. O, más bien, ganan, ganan los Smoking Guns. Y luego, bueno, un detalle más es que Kit está Terrible. molesto Terrible. luego del combate, ataca a los Smoking Guns, se lleva los títulos, Razor tiene que venir a calmarlo, decirle que eso no se hace. Le devuelve los títulos a los Smoking Guns y bueno, ahí, ahí nos quedamos. Razor, el hombre adulto, tuvo que ir a acercarse con el otro hombre adulto mayor, One, Two, Three, Kid, y explicarle que eso no se hace, que ese no es el deber. O sea, Dios, esto es malo, o sea. Sí, o sea, qué, qué decepción, porque sabes que al inicio creo que no estaba yendo nada mal eh, los Smoking Guns. Yo no los, los te les tengo mucho aprecio, pero creo que son un, un equipo capaz de, de contar una historia que puede involucrar al público. Y justamente trabajando con Razor, que está muy joven, y con Kit, que puede vender por, para salvar su vida, creo que estaba funcionando el inicio, pero luego perdió y se descarbeló por completo este combate y al punto de que ese final... De nuevo, hace lucir tan ridículo a Want to Trick It, porque no hay otra palabra, es que lo hace de lucir ridículo. O sea, se llevaron una derrota por un error técnico muy malo y además estaba actuando como Gil, tomando los campeonatos y demás. O sea, eso es que me parece también hasta irrespetuoso para los campeones. Sabes, porque es como de ellos consiguen la victoria, pero, pero no, ustedes no son las las la estrellas. aquí las estrellas son Kit y Erbaisor. Y incluso se se veía algo de confusión, como de, o sea, qué qué, qué pasa, ¿no? Sí, creo que, o sea, y, y todavía yo te diría, ah, bueno, pero es parte de la historia. Kit de pronto quizás Él hará el tour y demás, pero hemos visto esto ya antes. O sea, hemos visto esto de Kit de pronto actuando así muy, de forma muy emocional, echándose para atrás, ¿sabes? Y no, o sea, no, no siento que sea ya de pronto una historia que contar, sino que así es la personalidad de, de él como personaje. De, y ok, de pronto eso, esa es la idea, el hecho de que es joven, es inmaduro, ¿no? es impulsivo, pero francamente es que a mí me parece, vaya, pues ya al, al punto de que está rozando la ridiculez y no me puedo tomar en serio a él como pues como competidor y sí los smoking guns de nuevo que ellos consiguen una victoria importante pero se ven manchada porque no se llevan ese, ese momento no no se llevan ese, uh, ese esa sensación de que de que sí mira tuvieron una, una victoria aquí no fue simplemente como de vaya ellos ganaron pero las estrellas son a Razor y Kit y ustedes se callan. Sí, na, no, no me gustó nada esto. Sí, el combate no puedo decir que haya sido malo. Solo el final es bastante feo. Porque otra vez tenemos otro, otro buqueo de One to Kit y Razor Ramón, que no tiene mucho sentido, ¿no? De que se, el, el tag al final, como demora, y. Al final, en qué quedan ellos, ¿no? Porque básicamente Kit ha arruinado el combate. Pero Razor no parece estar molesto, más bien quítese el que está molesto, ¿no? Eh, a pesar de que él fue quien lo arruinó. Y más bien Razor viene a poner calma, a decir, no, vámonos, que no, déjale los títulos, que no hagas esto, ¿no? Así que no sé en qué, es la re en qué está la relación de ambos, otra vez. Y encima, ahora que Razor es campeón intercontinental, no sé si van a seguir con esa historia o no, porque parece que el hecho de que Sean se haya ido del show va a cambiar las cosas en el buqueo de los dos, así que... Ahora es cuestión de ver qué pasa con ellos, ¿no? Y... Si la historia continúa, ¿y por dónde continúa? Si ahora adquiere sentido o sigue, seguimos en lo que estamos hasta ahora. Doc Hendrix nos vende unas figuras de tamaño real, de Bret Hart y Shawn Michaels, y según cómo lo vende, parece que Shawn está dirigido al público femenino, mientras que Bret es para los niños, y te cuesta 25 dólares más el VHS. Pero, Alexandro. Muy importante, o sea, muy importante cómo, cómo lo vende, porque dice: niños, ¿se imaginan despertar y que Brett Harlow se esté mirando? No, o sea, no, <laughs> no, gracias, yo no quiero eso, o sea, qué clase de. Sí, no, terrible estrategia de marketing. Una, pero terrible, terrible estrategia de de marketing y también lo de lo hecho o sea si tú eres una mujer y te compras una figura de cartón de alguien que te gusta ¡dios! Sí, o sea mm. qué triste no qué triste o sea qué triste bueno, qué triste Yo, para este, este para es de tú. cartón así de ese tamaño no lo único lugar donde las he visto es eh, por ejemplo los en los los griferos no la gente que hace reparación automotriz que tiene estas figuras de las, okay. las chicas así en poca ropa puestas en cartón en la puerta no pero no he visto... Bueno, no sé quién más tendría esas aficiones. ¿Sabes qué? Yo no sé si, si hay alguna mujer que nos escuche en el podcast. Pero vaya, aquí nosotros les extendemos les la invitación. ¿Ustedes estarían dispuestas a comprar algo así? ¿Una figura de cartón de alguien que les guste? ¿Conocen a alguna amiga que haya hecho eso? Y si conocen a una amiga que haya hecho eso, ¿qué tan triste les parece? Y si ustedes lo han hecho que lo siento mucho, o sea, no, 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 denos no, que, su opinión. Y que nos cuenten de quién. Sí, no, obviamente, ¿no? O sea, imagínate, qué sé yo, no, no va a escribir a alguien diciendo que, que tiene la figura de, de alguien que canta K-Pop o algo así, porque es lo único que se me ocurre, o sea, de quién, de quién carajo va a comprar una figura de cartón. Bueno, yo no sé, pero sí, bueno. eh, Entonces, John Michaels para, para las mujeres y Bret Hart el... Vaya. No, el, 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 el prototipo, ¿no? La primera versión de, original de Dester de Loomis. Goldas contra Marty Yannetti Y luego de su larga entrada, ¿no? Con todas las luces y todo lo demás, Goldas se lanza a atacar a Yanetti, pero Yanetti se le adelanta, lo saca del ring. Yanetti sigue sacando ventaja, Goldas se molesta, Goldas finalmente derriba a Yanetti con un Lariat y toma el control. Goldas lanza a Janetti contra un poste afuera. Yanetti intenta hacer la voltereta apoyándose en la espalda de Goldas, pero no queda muy bien. Goldas se cae al piso. Hay un tipo raro viendo el combate entre el público. Mencionan que es una referencia a alguien, pero no, no, no sé. Yanetti salta desde la tercera cuerda, pero Goldas bloquea poniéndole el pie en la cara. Goldas remata con un front suplex y se lleva la victoria. Gianetti había mencionado. En, la, en pasadas ediciones de Monday Night Que no estaba en, en una gran condición Pero aquí no me parece Una mala elección como oponente Para Goldos principalmente porque es un Nombre relativamente conocido Es un ex campeón intercontinental Y creo que eso ayuda a destacar A Goldos De digamos otros debuts Como no sé Mantor O estos personajes horribles De la New Generation además de que Goldos está debutando en un pay per view eh, también he decir que fuera de eso, creo que el problema con este combate es, por con un lado, creo que Goldas no estaba en buena condición aquí. No sé si es una cuestión ya, digamos, de salud o, o algo, otro factor que lo estuviese afectando, pero no lo sentía que estuviese 100% pues, allí presente. Uh -huh. Y Yaneri, pues, no, no creo que lo estuviese haciendo mal, pero... Él no es precisamente un gran worker a estas alturas y este combate se extendió más de 10 minutos. Este combate debió haber sido más corto. O sea, creo que si hubiera sido más corto hubiera sido un debut bastante bueno, pero por no serlo se extendió la gente, el público no estaba nada entusiasmado por esto. Tal vez Goldos debía de haber hecho una promo, o sea, creo que eso hubiese sido también positivo. Pero de nuevo, o sea, no creo que hubiese mucho que hacer aquí. Simplemente hubiera deseado que hubiese sido un, un combate más corto. Pero el problema es que, de nuevo, o sea, este, este primer video duró menos de dos horas, al menos la versión de, de WWE Network. Y, y los combates tuvieron que extenderse, o sea, <laughs> vaya que tuvieron que extenderse, o sea, eh, claramente estaban llenando tiempo, ¿sabes? Pero. Apartando eso, yo creo que esto hubiera salido mejor, si hubiera sido pues, un combate más reducido donde hubiésemos visto los puntos fuertes de Dustin Rhodes. Sí, y bueno, veremos si mejora la presentación de, de Goldas, porque es cierto que no fue un debut muy impactante, ¿no? Por eso mismo de que se alargó, se hizo un poco pesado. Y el combate mismo no fue nada especial. Y también decir que ese traje de Goldust no le favorece mucho en el estado físico en el que se encuentra Dustin en este momento. Sí, sí, no, definitivamente. Promociona la línea telefónica de WWF, ¿no? A la que puedes llamar y hablar por... Te cobran por minuto, ¿no? Y vemos ahí la imagen de 123 Kid hablando con alguien por teléfono y tiene cara de estar dando explicación de su vida, ¿no? De pronto hablando, confesándose, ¿no? De que, ah, mira, cómo me siento, qué sé yo. Mientras que también por otro lado están los Smoking guns hablando de su buqueo, seguramente. Y tenemos el combate de Yokozuna contra King Mabel. Y me contabas algo que habías visto, pero yo no me fijé, así que. Cuéntame, ¿qué fue lo que viste en la entrada de, de Mabel? Ah, bueno, qué lástima que no te, te fijaste. O sea, pero me estuve queriendo buscarlo, pero como que no lo, no, 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 no caí en qué cosa era. Hay un cameo, hay un cameo muy especial porque Mabel hace su entrada en un trono, el cual está siendo cargado por unas personas, y una de esas personas que está justo enfrente, que lo vemos en la cámara, es, ¿cómo se llama? Terry Richards, es decir, Reino, es Reino, oh. Alexandro, el campeón mundial de ECW, el campeón mundial NWA también creo que fue en alguna ocasión. Sí, sí es Reino y sí, ahí está. Eh, un un y es se ve muy joven se ve, se ve muy 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 joven con el cabello corto nada de barba así bastante bastante diferente a hoy en día y sí no intenté ver si había como alguna otra persona que reconociese entre quienes estaban cargando a Mabel pero realmente no no pude distinguir a, a, a alguien más pero bueno ahí nos quedó un cameo de Reino Cornet dice que Gorilla Monsoon tiene miedo de tener a dos tipos grandes en el roster, por eso quiere que se destruyan mutuamente. Yokozuna y Mabel se ponen cara a cara y se arma el brawl. Y obviamente se nota que no pueden ir pues al 100%, ¿no? Porque si no se cansan al instante, así que hay mucho tiempo muerto. Como que derriban a uno que sale del ring, se pasa un rato afuera. Yokozuna habla de estrategia con Mr. Fuji, Mabel espera sin hacer nada. Maybol aplica un bulldog en el que Yokozuna no cae, pero igual vende. Yokozuna le cae encima a Cornet en ringside. De pronto se anuncia que ambos reciben el conteo de 10 afuera, así que no hay ganador. Ambos se meten al ring, de nuevo, se encaran. Y luego de un rato, mirándose así con cara de, de mala gente, se dan un abrazo. Con cara de que se van a comer. Ay, oh. Esto fue malo, 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 malo. Y, y con justa razón, o sea, Yokozuna no tiene un cardio bueno. No tiene cardio, o sea, Yokozuna, ese, ese siempre fue su defecto. Él es un buen worker, es un, él es un buen luchador, eh, pero no tiene nada de condición física. Y de hecho, él no le faltaría demasiado para irse de la empresa precisamente porque no tenía pues la licencia para luchar debido a esto mismo. Mientras que Mabel. Es también un tipo bastante grande, pero no solamente eso, sino es el hecho de que Mabel es muy joven. O sea, es difícil confiar en que cualquiera de estos dos lleve las riendas de un combate. Y sí, precisamente. O sea, no contentos con esa lucha larga con Goldust contra Marty y tuvimos este combate que era un heel contra heel, además, y el en el cual pues no había interés por parte de la gente porque. No, no O sea, primero, ¿a quién apoyan? Y segundo, ¿cómo van a apoyarlos si no estaban haciendo nada? Sí, o sea, siento que pasamos de Guatemala a, a Guatepeor con esto y. Ah, supongo que Yokozuna todavía le falta para hacer el, el tour. Creo que está equivocado en ese sentido. Yo, yo lo veía como una oportunidad para que viésemos un Yokozuna babyface no sabía si eso ya había sido el caso o sea, si lo habían planteado eventualmente, pero pues ah, ¿sabes sabes qué? casi siento que, que me salvaron de eso porque si Yokozuna hubiera hecho el turn aquí, igual hubiésemos tenido más tiempo que quemar quizás hubieran trabajado un comeback de su parte, entonces sí qué bueno que, que no tuvimos eso y qué mal que tuvimos esto Sí, no mucho más que decir Uh, y bueno, al final son amigos, ¿no? Así que pues, ahí nos quedamos Y uno se pregunta por qué estuvieron pegándose entonces y al final se iban a abrazar, pero bueno Promoción para Survivor Series, con Undertaker buscando venganza por lo que le hicieron Y Bret está retando por un título mundial Denuncia para Survivor Series que veremos equipos extraños formados por Babyfaces y Heels, según ha informado Gorilla Monsoon Doc Hendricks presenta a Dean Douglas en el ring. Shawn Michaels entra luego con el título intercontinental. John lo piensa mucho antes de entregar el título, porque tiene que entregárselo a la Gorila. Pero Douglas termina quitándoselo porque John pues, duda demasiado, así que se lo quita, lo, lo levanta, se lo pone a la cintura, celebra ser el campeón y tiene su combate contra Razor Ramón. Y como ya decía más temprano, Razor básicamente domina todo el combate. Se lanza a atacar a Douglas. Ataque el brazo izquierdo. Douglas intenta aprovechar una distracción del referee, pero Razor lo atrapa en un fallaway slam para sacarlo del ring. Razor le tira agua encima a Douglas en ringside. Sigue dominando hasta que Douglas revierte un Razor's Edge. Douglas salta desde la esquina, pero Razor lo atrapa en un choke slam. Razor le aplica un back suplex a Douglas. Le pone un brazo encima y hay cuenta de tres. Aunque el pie de Douglas estaba debajo de la cuerda, se anuncia que Razor es el nuevo campeón intercontinental. A pesar de que el final del combate fue, fue así medio extraño, es así como llega al final el único reinado que tendría Dean Douglas en su carrera en WWF. De nuevo, terrible, pero yo quiero hablar de algo. Alejandro, tú viste la cara de tristeza de Shawn Michaels. O sea, esa es la depresión hecha persona. O sea, es, 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 da tristeza verlo. <laughs> ¿Sabes qué? John no, Sean Michaels. Yo no sé si es que él es un gran actor, pero es de admitir que siempre él ha intentado verse triste en toda su carrera, que no ha sido pocas las veces. Siempre se ha visto como muy muy triste, o sea, muy triste. Y esta evocación en particular, sabes, con ¿sabes? El, el morado en el ojo, el cabello desarreglado, de nada, de maquillaje, vestido de forma casual, uno con una campera, una chamarra, con la barba sin, sin rasurarse. El tipo estaba tan deprimido, Alejandro. O sea, se le veía tan triste que no era ni siquiera, era, era gracioso y no era gracioso a la vez, porque realmente daba tristeza solo verlo. Por supuesto, o sea, si, que si creemos en los comentarios, es, eso es, como ya dije, una actuación, porque precisamente se pues, estaba haciendo esto para evitar que él perdiese el título. Y, y, y también, o sea, si algo positivo puedo sacar de esto, de, de la decisión de, bueno, o sea, Michael Sandlush y demás es, es una forma de que él no pierda contra Douglas y de que la gente pueda tener esta simpatía por él, porque pierde este título, ¿no? Que, que para él, él siempre ha sido muy significativo y demás, luego de que todo este año está, en cierta forma, recomponiendo su vida. Y eso le, le ayudaría para ir más adelante y retar por el título mundial. Um, sin embargo, pues. A costa de eso tuvimos este combate. Y este combate, igualmente, al, al igual que el, el combate por los campeonatos de, de parejas, creo que al inicio estaba bien porque el público estaba metido hasta cierto punto, pero este público viene de un combate de debut de Goldos, viene del Mabel contra Yokozuna y viene de esta depresión que les transmitió Shawn Michaels. O sea, estaban queriendo hacer sentir muy mal a Canadá en, este, en esta fracción de show y... A pesar de que estaban algo metidos al inicio, luego precisamente Razor tomaría el, el control por completo. Douglas no lo sentí para nada con ofensiva. Eh, no, había, no había nada. O sea, no había ritmo. No había intercambios. Se notaba que estaba todo tan improvisado. Y realmente creo que el principal motivo de eso es porque pues. Douglas estaba molesto. Entonces, Douglas estaba molesto y Razor no quería trabajar con Douglas, creo que todo esto fue, se había afectado por las situaciones personales y al final no hizo sino empeorarlo, el público estaba confuso, esto no es una victoria que haga lucir bien a Razor y, y sí, o sea, francamente francamente me hizo sentir, me hizo sentir terrible todo esto, o sea... Te juro que la cara, o sea, Alessandro, la cara de Sean Michaels, o sea, <laughs> es, es terrible, es, es de lava, se daba demasiada tristeza. Ya voy a ver si, si luego hago un tweet al respecto, porque es que realmente eh <rido> te compartirlo, pero sí, todo esto no, no me gustó nada y llegaremos a un Event que no fue en absoluto una mejora. Sí, bueno, definitivamente llegábamos, no con mucho ímpetu, al Main Event. Antes de eso vemos que también en el teléfono está Shawn Michaels respondiendo llamadas. Muy triste él. Y el Main Event es por el título de WWF. dicele contra British Bulldog. Brett Hart se une a la mesa de comentarios. Jerry Lawler como que lo quiere atacar, pero Brett lo hace escapar. Lo corretea y lo hace ir hacia backstage. Luego Lole regresa corriendo para querer sorprender a Brett por la espalda Pero no puede, se va corriendo de nuevo cuando Brett va tras él Antes del combate, Doc Hendricks te vende la camiseta O más bien, ya entró Bulldog, ¿no? Está entrando al ring Y Doc Hendricks aparece vendiéndote la camiseta de los Two Dudes with Attitudes Luego entrevista a Diesel para preguntarle cómo está, ¿no? Seguramente luego de lo que pasó con Shawn Michaels Diesel responde con una frase que es como una tontería Que no llego a entender qué cosa es lo que dice Pero bueno se va al combate. Al iniciar, Diesel parece tener la ventaja en fuerza, a pesar de que el gimmick de Bulldog es supuestamente ser muy fuerte. Diesel se distrae un momento con Cornet y Bulldog ataca la rodilla. Bulldog saca a Diesel del ring. Brett, como que lo detiene antes de que choque con la mesa. Diesel se molesta y empuja a Brett. Bulldog ataca la pierna por atrás. Bulldog saca a Diesel del ring y distrae al referee para que Cornet ataque la pierna. Bulldog domina. Mira a Brett antes de encajar un sharpshooter, que no está, no sale muy bien. Brett se burla un poco de cómo lo aplica. Diesel se lo saca de encima. Diesel mete a Cornet al ring. Hace que Bulldog le golpee por error. British Bulldog lanza a Diesel contra un poste. Luego decide golpear a Brett en la mesa. Brett se molesta. Sale de la mesa. Entra al ring. A golpear a Bulldog. Por lo que el combate termina en descalificación. A favor de British Bulldog. Se arma el brawl en el ring entre Brett y Diesel. Tienen que entrar los oficiales, luchadores para poder separarlos. Y así termina el show. Ay, Dios, ok. Este probablemente fue de los peores May Events que ha tenido esta empresa. Y eso es decir bastante. O sea, esto es una empresa que tiene cuántos años, o sea, cuántas décadas. Tiene demasiado tiempo. Y, y siento que me ofrecieron. Tan poco eh, en, el, en, en el camino estaban trabajándolo bien por esto mismo de que, pues, estaban mostrándolo como eh, Bulldog siendo el tipo fuerte y, y Diesel, pues, a pesar de que es, es, es Diesel, ¿no? Siempre ha sido un tipo alto que ha traído problemas en el pasado a campeones, a gente importante. A pesar de eso, pues, vaya que tuvimos este, este, este enfrentamiento ¿no? donde Bulldog parecía una amenaza real a Diesel. Eso se estaba vendiendo bastante bien, pero el problema aquí fue que cuando los pones en el vein Bulldog no es precisamente alguien en quien puedas confiar demasiado para llevar un, un, un combate. Y Diesel, aparte de tener un terrible cardio, Diesel además es que él no, no dios, no sabe no sabe trabajar tampoco esto, o sea, no tiene ese fuego de baby face y el tipo tiene este problema que le, le golpeas más o menos una pierna y es como de lo pierdes, ¿sabes? De su talón de Aquiles. Literal, su, su talón de Aquiles. Pero. sí, o sea. Eh, pensando en. en esto que ocurrió, pues. Mira, algunos pequeños datos curiosos que puedo rescatar sería qué gran mesa de comentarios miss McMahon Jim, Jim Ross y, y Bret Hitman Hart eso es, es interesante y creo que Bret lo está haciendo bastante bien en comentarios porque está haciendo pues ya sabes está, está sintiendo o sea él es demasiado Mark Bret Hart ¿no? pero hay Dios lo bendiga o sea el tipo hace comentarios que tienen total total sentido eh cuando le preguntan, por ejemplo, de eh, mira, ¿a quién preferías enfrentarte en su World Series? a Diesel o Bridge. Bulldog? Él dice, bueno, Diesel, yo ya me he enfrentado a él, ¿no? Dice que es, es, es complicado. Bulldog, pues, él, él me venció en alguna ocasión, me gustaría pues devolverle eso, pero eso creo que traería problemas en la familia. entonces, Es como que sí, o sea, es un no sé, respuestas que me puedo creer, ¿sabes? Pero sí, este no sé es, es un combate que realmente no está ofreciendo nada, pero nada 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 y, y de nuevo no puedo esperar que el reinado de el, el reinado de dice la acabe porque es que no, no puedo no, no no puedo tolerar a él siendo esta gran figura y. O sea, es que en verdad no lo soporto. Just, justo decías la frase esta que no se le entendía. La frase que él llegó a decir era algo así como. No sé, era una. Como que I'm funky, funky no sé qué. O sea, no tenía nada sentido. No, no fue una respuesta. <laughs> y que, aparte, que, estamos hablando de que a su compañero de equipo, a su gran amigo, lo han golpeado en un bar, ¿no? Ya ha que dejar el título intercontinental. Tiene su retador por el título mundial al frente. Que ya le ha vencido en un Raw que suelta una frase uh -huh. estúpida de funky no sé qué cosa no sí no o sea no puedo no puedo estar detrás de él o sea no, no, puedo, no puedo comprarlo sabes y de nuevo hablando estrictamente de la acción es que ya les puse el el porqué o sea físicamente no estaban funcionando las intervenciones de, de Jim Cornette incluso creo que estaban algo fuera de tiempo junto con las respuestas de Diesel y este final Sí, añade, en o sea, creo que este final, ok, eh, en cierta forma creo que cuida a Bulldog de la derrota, también crea tensión entre Diesel y, y Brett camino a Survivor Series. Sin embargo, venimos de un show que nos ha ofrecido tan poco que tener un, un final así para mí es tan frustrante, porque ya al, al menos estoy esperando un final bueno, y ni siquiera me dieron un final. Entonces, sí, o sea, terrible todo este pay-per-view. No me gustó nada. No creo que pueda decir que hubiera algo que estuviese bueno. Creo que puedo decir que algunas cosas eh, no estuvieron mal. Pero no, no me gustó nada esto. Y ojalá que Survivor Series pues, pueda compensar el mal rato que pasamos viendo este pay-per-view. Pero sí, realmente esto no, es, esto no es uno de esos de tan malo que, que tienes que verlo, ¿no? Estos es de esos tan malos que tienes que alejarte por completo de, de ver este paper terrible y, y, y sí, o sea, dice, lo había dicho Kevin Nash, había dicho en su momento que este combate cuando terminó, o sea, un, se, se comenta inf, que infamemente que luego de que terminara el combate... Vince McMahon estaba furioso porque no le gustó en absoluto. Y él él pensó, que okay, ¿sabes qué? Creo que tal vez mi tiempo aquí se está terminando. Y sí, bueno, él tendría razón, ya, eso todavía nos faltan bastantes, bastantes episodios de Monday Night para comentar ello. Pero sí, esto no fue, eso no fue nada bonito, Alejandro Otro, mira, mm. si para, no, si para no terminarlo así negativamente. No sé si te fijaste es que el, en la camiseta que tenía Brett, esa me llamó, me llamó la atención. Y Investigué, resulta que no es una camiseta de merchandising de WWE o algo por el estilo. No, esa camiseta es de un equipo de hockey que llegó a existir en la vida real y se llamaban los Calgary, creo, Kidman. Entonces, ¿eh? Brett Hart era tan popular en, en Canadá que un equipo profesional de un deporte. Estaba usando sus colores y lo de Hitman y, y todo. O sea, mm. claramente, tipo, una estrella grandísima en su país. Sí, bueno, lo que yo me quedé con la duda fue. Si estamos en camino sobre Survivor Series y el gran combate supuestamente es Diesel contra Bret Hart, ¿qué objetivo o qué justifica que quieran cuidar a British Bulldog a estas alturas, a un mes del pay-per-view, View, ¿no? Si la idea sería que ya yeah, Bret Hart viene siendo Bret Hart, no haciendo ese combate con Isaac Jenkins que también vimos que no fue nada, pero al menos fue un combate de jaula, no que se vio bien y como que Bret se quitó encima a Jerry Lawler y a el dentista, no y como que llega con ese momentum y el campeón dice le tendría que haber ganado, no a British Bulldog para llegar también él en buena posición a ese combate en el pay-per-view y en cambio le dan esta victoria por descalificación a Bulldog ese brawl con Bret y yo digo va a haber una revancha para British Bulldog porque al final no perdió o sea se, me, se merecería al menos ir contra el ganador del combate en Survivor Series o tener una revancha antes de ese combate o algo que ya veremos si lo harán o no pero si han cuidado a Bulldog así tendría que ser para algo no ya veremos si si lo es o no pero igual me pareció bastante raro y y feo que lo hagan así justo en el último show grande antes del pay-per-view importante que Survivor Series yo no sé si, si llega a suceder pero me gustaría bastante que ver más adelante quizás en un round en algo por el estilo que tengamos un Bulldog contra Apretejar nuevamente, pero esta vez no por un título intercontinental en este caso ahora sería por un título mundial o sea, eso me gustaría verlo pero te digo que no sé si sería el caso y sí, o sea <laughs> qué mal paper yo fue este Ahora, no sé si sí, igual bueno, ya tuviste Halloween Havoc. Eh, no, nosotros no llevamos un score de cómo. O sea, los, los pay-per-views no cuentan. Pero no sé yo qué preferiría. Porque Halloween Havoc eh, tiene su fama. Es bastante, pues, de nuevo, infame por lo malo que es. Pero es, es malo por la, las ridículas que suceden, ¿no? la calidad de los combates ese tipo de cosas pero este pay-per-view fue muy malo porque fue aburrido o sea, fue muy muy aburrido o sea eh, no sé me pongo en, en la situación que enfrentaban los fanáticos en aquel entonces es como que bueno pago dinero por algo que es malo pero es muy ridículo o pago dinero por algo que es malo pero me voy a aburrir demasiado sabes eh, no sé no sé una situación difícil la de la de 1995 en aquel entonces. Sí, bueno, al menos que es divertido, a diferencia de este que fue duro de ver, pero bueno, lo dejamos hacia atrás y viendo hacia el futuro, bueno, en este futuro relativo, veamos qué nos va a dejar entonces cuando lleguemos a Survivor Series 95, a ver si es un show que en el que WWE demuestra pues que se supone que es uno de, lo, de los más grandes que tiene en el año. Así que tendrán que salir ahí a ofrecer un show digno. Veremos si lo hacen. Y mientras tanto estaremos revisando, como siempre, cada semana lo que nos vaya dejando cada episodio de Roy Nitro. Ahora que nos acercamos a este final de año, ¿no? En 95. Luego de Halloween Hawk, viendo que vaya a su series y lo que nos vaya a dejar, pues, lo que quede de año. Tanto por parte de WWF como de WCW. Ojalá que Survivor Service termine siendo un buen pay view y a ver si también Nitro sube su estándar camino hacia Halloween Yo no sé si finalmente ese show lo vamos a revisar nuevamente. Esta vez conmigo, su pasado ya lo hiciste tú con Carlos. Pero bueno, vamos. Mira, vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos allí. Y yo de momento, pues tengo que irme preparando psicológicamente para lo que me tocará si, si llega a ser el caso. Eh, de nuevo agradecerles a las personas que nos están escuchando de forma adelantada en Patreon y ya saben que si quieren seguir disfrutando de más de Arbas de Lona y sobre todo pues darnos ese apoyo con ese contenido especial que tenemos para ustedes pues pueden hacerlo y están más que invitados a un, ser parte de nosotros en Patreon vamos a ver entonces qué, qué trae entonces Rob y Nitro en Monday Night y nada de momento a todos un abrazo y gracias por su atención. Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.